los trabajadores del Servicio Médico Forense suspendieron actividades por segundo día en la semana tras no recibir el pago correspondiente al aguinaldo. El secretario de Acción Política del Sindicato de Burócratas, Sección Tijuana, Luis Antonio de Borbón, explicó que se decidió manifestarse nuevamente al no llegar a un acuerdo con el presidente del tribunal en la reunión que sostuvo con el secretario general Arturo Gutiérrez el lunes en Mexicali. Déjame decirte que el día lunes hubo una reunión de nuestro secretario general, el licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez, con el presidente del tribunal, en donde el señor le comentaba que iba a haber un depósito por un total de 8 días. Nosotros consideramos que es una burla, ¿no? La autoridad piensa que puede estar jugando con el salario del trabajador de esa forma. Los trabajadores están conscientes de la importancia de dar el servicio a la ciudadanía, apuntó. Sin embargo, no han recibido el pago por sus labores y por eso se tomó la determinación del paro. Pero creemos que sí es necesario que la ciudadanía sepa que ningún trabajador trabaja de a gratis. Y dicho sea de paso, el aguinaldo es una prestación que en la cultura mexicana es parte del salario. En la ley está marcado como tal y nosotros como trabajadores esperamos ese recurso para hacer diferentes pagos, ¿no? y contar con diferentes necesidades. El secretario de Acción Política añadió que la medida se está tomando en conjunto con todo el Estado y, de continuar el incumplimiento, se tomarán otras acciones. Este paro se está llevando a cabo en todo el estado y de no llegarse a feliz acuerdo, sí las acciones habrán de subir de tono. Sí no pudiéramos comentarlas ahorita por cuestiones de logística, pero sí estamos convencidos que esto tiene que subir de tono, derivado de la incapacidad o de la falta de voluntad de la autoridad de cumplir con sus obligaciones. Para Frontera Info, con información de Ángel González Alpuche e imágenes de Victoria Alvarado.